le reviven al presidente Petro Trino, que eliminó sobre la crisis en Venezuela. Los senadores opositores María Fernanda Cabal y Enrique Cabrales criticaron que el mandatario borrara una publicación en la que instaba por un acuerdo entre el régimen y sus opositores. Los senadores opositores del Centro Democrático María Fernanda Cabal y Enrique Cabrales no le perdonaron al presidente de la República, Gustavo Petro, que eliminara el lunes 5 de agosto una publicación acerca de la crisis en Venezuela, tras la presunta elección fraudulenta del jefe del régimen en el país hermano, Nicolás Maduro. En ese supuesto trino que le resucitaron los congresistas uribistas, el jefe de Estado reaccionó a una noticia en la que el gobierno de Estados Unidos señalaba que tampoco reconocía la victoria del candidato opositor Edmundo González y que se debía negociar una transición democrática, y adjuntaron el video en las declaraciones de un portavoz de la Casa Blanca. Es necesario un acuerdo oposición-gobierno de Venezuela para salvar a América del éxodo y la guerra, indicó en la red social X el presidente, según los legisladores del Centro Democrático. Sobre esta fallida publicación, Cabal le recriminó y seguido le aseguró que en ese país se manifestaron en las urnas en contra de Maduro. ¿Se le borró el trino? Lo único que provoca un acuerdo con el régimen criminal de Maduro es que se quede perpetuado en el poder. Ya el país decidió y le dijo no más a Maduro, como aquí también le diremos a los socialistas, afirmó en su cuenta oficial de X. Mientras que el congresista Cabrales le señaló al presidente Petro que pactar con el déspota validaba su régimen en el país suramericano. Presidente arroba Petro Gustavo, se le borró el trino, pero acá lo tenemos. Seguir llamando al gobierno de Venezuela Maduro y oposición a los verdaderos ganadores en legitimar la dictadura. Hoy los papeles se voltearon y lo único aceptable es la salida de Maduro y su prole de delincuentes, reprochó. No obstante, casi 20 minutos después de los cuestionamientos de los dos congresistas, Petro hizo una publicación más extensa sobre la misma noticia y reiteró que las partes en pugna deben negociar por el bien de la nación bolivariana. Aunque no es clara la posición estadounidense, la oposición y Maduro deben llegar a un acuerdo político porque, si no, estallará el éxodo y la guerra en América toda, indicó en su cuenta de X. Y retomó su argumento de que lo que pase en la patria hermana afectará al resto de América Latina y en especial al país, el primero en recepción de ciudadanos venezolanos. Como vecinos y pueblos hermanos, Colombia y Venezuela estamos en una situación extremadamente vulnerable y lo primero que tenemos que defender es los pueblos y la paz, puntualizó. Finalmente, en ese nuevo trino insistió en que no respaldarán que se siga buscando que Venezuela se agrave la violencia. Mi gobierno no cae en la estrategia de la guerra y la separación de los pueblos. El camino es buscar la verdad y sobre ella lograr las soluciones en favor de la democracia, concluyó. El mandatario colombiano aboga para que se haga un escrutinio transparente del material electoral de los comicios del 28 de julio. Pero tampoco ha rechazado o avalado los resultados que dio a conocer la autoridad electoral venezolana, por la que aseguraron que Maduro tuvo 51,2% de la sufragio. Invito al gobierno venezolano a permitir que las elecciones terminen en paz, permitiendo un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional, afirmó en un extenso trino el pasado 31 de junio. En la región, las elecciones en Venezuela han impactado y por el momento solo los gobiernos de Perú y Argentina reconocen al candidato opositor Edmundo González como ganador de la jornada. Mientras que en Chile, Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Panamá, si bien no valían al antichavista, tampoco avalan la reelección del jefe de régimen. México, Brasil y Colombia fijaron su posición en que se haga una revisión de las actas de las votaciones para poder validar la supuesta victoria de Maduro. Solo en Bolivia, Cuba y Nicaragua lo respaldaron.